Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, un nuevo video de Bonsai. Bueno, estamos en temporada de poda invernal, afuera está brutalmente frío, cuando ya pensábamos que el invierno estaba en retirada, no, volvió otro frente frío, la verdad, agua nieve, muchísimo frío, así que bueno, vamos a hacer este videito adentro. ¿Por qué? Porque los trabajos de bonsai hay que hacerlos cuando, lo que siempre digo, cuando hay que hacerlos, que nada nos frene, que nada nos detenga. El bonsai no espera, los trabajos de bonsai no esperan. Así que bueno, vamos a realizar una poda a este pequeño celtis. ¿Por qué no podemos esperar? ¿Por qué no podemos esperar hasta mañana? Dirán algunos. Porque tuvimos unos días lindos, parece que se confundió este señor y ya cree que está en primavera y empezó a hinchar yemas y estoy viendo algún que otro brotecito. Así que bueno, vamos a podarlo. Siempre me están diciendo que muestre más cerca, que muestre el árbol más de cerca. Yo siempre les digo que es difícil porque estoy solo. Pero bueno, creo que encontramos algo. Conseguimos algo. Tenemos esta nueva camarita, que es un lujo. Así que bueno, vamos a intentar. Vamos a ponernos el micrófono. ¿Sí? Creo que ahí está bien. Vamos a intentar podar de cerca con esta camarita. ¿Les parece? Disculpen las improlijidades, pero bueno, sería la primera vez que la uso. Así que bueno, espero que salga todo bien. Vamos a la poda entonces. Bueno, me puse acá en la punta de la mesa porque acá tengo luz natural y creo que se va a ver mejor. Y puse este papel blanco abajo para que se pueda ver bien. Bueno, lo que primero hago, ¿sí?, es sacar tocones viejos, como por ejemplo puede ser este que está acá, ¿sí? Primero empiezo por lo seco, digamos. Y después voy por lo verdaderamente mal direccionado dentro de lo que sería la formación de bonsai a través de la poda. Las que van hacia arriba. En este caso dejo, si se fijan acá, dejé dos yemitas. Es muy probable que después, con la poda de verano, la poda estival, las quite. Acá ocurre lo mismo, como acá, miren, acá hace una bifurcación, ¿ven? Acá sí, directamente afuera, ahí está. Vamos con esta que, por ejemplo, viene de allá atrás y es extremadamente larga. Este es un Celtis sinensis y suelen hacer esto, que por ahí de pronto una rama de atrás sale extremadamente larga como esta, afuera. Vamos acá, estamos viendo el frente del árbol, ¿sí? Ahí vamos un poquito más rápido, ¿ya les parece? Vamos. Ahí. Bien. Bueno, disculpen el timbre de mi voz, pero bueno, estoy engripado. Tomé frío y bueno, me hizo bastante mal. Vamos por ahí. Bien. Acá se nota claramente, ¿ven cómo hacen estas extremadamente largas? Ahí, bien. Estamos haciendo la parte delantera, la parte más baja. Acá tenemos uno seco, ¿ven? Ese se tiene que ir. Ahí vamos haciendo bifurcaciones. Si se fijan, esta ha quedado larga. Ahí es donde, ¿ven?, está saliendo la primera yemita. No hay problema. Lo cortamos ahí, limpiamos, tocón, ahí va. Bueno, vamos ahora con un poquito más arriba. Bueno, ahora vamos a ir por la parte superior, pero antes voy a sacar... Eso es lo que tienen los celtis de bueno, que hacen una ramificación increíble. Hay un montón de ramitas nuevas que no estaban. Vamos a sacar esta. Con cuidado, ahí va. Tómense su tiempo para poner, sobre todo cuando usan estas tenazas así de corte, la cóncava, tómense en el tiempo de acomodarla y después de hacer el corte para que salga limpio, ¿sí? Así que bueno, retomamos con la otra tijera. Bien. Perfecto. Vamos a ir ahora. Acá, la parte superior
voy bastante más profundo, ¿sí? Recuerden que ya habíamos hablado de los tipos de poda. Tenemos una poda de formación que a posterior va a generar ramas y tenemos una de retracción, que ¿qué hacemos? Retrocedemos lo que más se pueda, digamos, el árbol. Yo en muchos ejemplares practico las dos. Muchas veces es necesario practicar las dos. En este caso sí. Este celtis es muy chiquito, pero está extremadamente ramificado. Y dirán, bueno, si uno de los motivos por los que hacemos la poda es buscar qué cosa, ramificación. Está bien, pero tampoco tiene que ser, digamos, una maraña de ramas lo que tenemos que lograr. Vamos. Recuerden siempre tener desinfectadas las tijeras. Bien. Y de a poco, ¿sí? Vamos profundizando la poda. No tengan miedo. Aparte es sumamente necesario. Es sumamente necesario. Si no podáramos, si no hiciéramos los trabajos que tenemos que hacer, bueno, estos árboles terminarían desmadrados, horribles. Y lo mismo digo para las coníferas, que es a la que todavía más miedo le tienen, es la de podar coníferas. Bueno, amigos, por acá va la cuestión. ¿Qué les parece si mientras yo termino vemos el antes y el después del ejemplo? ¿Les parece? Vamos. Bueno amigos, hasta acá el video de hoy. Espero que haya servido la introducción de esta nueva cámara. Si no, bueno, les pido disculpas. Es difícil mostrar en detalle los árboles cuando uno trabaja solo. Así que bueno, dentro de mis posibilidades trato de aportar todas las que puedo. Bueno amigos, si les gustó el video, como siempre digo, pulgares arriba, ahí lo vemos. Si les gustan mis videos, activen la campanilla, suscríbanse al canal. Y bueno, denme una mano con un like. Amigos, hasta el próximo video entonces.